des un paso más. Soy Ares, el poderoso dios de la guerra. Te arrancaré los miembros de uno en uno y te reduciré a polvo con mis garras. Gran Ares, me llamo Fénix. He venido para derrotar a Tifón y solicito la ayuda del dios de la guerra. ¿Crees que pongo mi temible espada a disposición del primero que me lo pide? ¡No me hagas reír! No quería faltarte al respeto, pero sé que no lo conseguiré sin ti. Ya has agotado mi paciencia. ¡Esfúmate, mortal! Antes de que seas testigo mudo de tu propia destrucción. Me daré un festín con tu hígado, luego con tus ojos, y así hasta terminar por tu pequeño y tembloroso corazón. Vaya. Ya está. Se acabó la fiesta. ¡Hazme pepitoria! Así al menos dejaré de sufrir. ¡Venga, hazlo! ¿Cómo? Oye, no, no, cálmate, yo... Si no haces tú los honores, lo harán ellos. Bueno, ahora me toca a mí, soldado. Hazme trozos. Soy un pollo. Una patética gallinácea. ¡Cocó! Estaba buscando a Ares. Él no... ¡Soy yo! El antaño poderoso dios de la guerra. Reducido ahora a un montón de plumas asustadizas. ¿Seguro? Los osos hacen caca en el bosque. Perdona, hazme pepitoria. Acaba con esta vergüenza. Pero tú eres Ares, el que siempre entra primero en batalla con su carro. Esparta te debe todas sus victorias. ¿Dónde está tu célebre orgullo? Eres la violencia personificada. Ojalá lo fueras tú también y pusieras fin a todo esto. Ya no le importo ni un rábano a nadie. ¿Desde cuándo le importa al poderoso Ares lo que piense nadie? Tú has ganado guerras y seguro que podrás derrotar a Tifón. Porque, en fin, aún recuerdas algo de estrategia, ¿no? Mírame. Ni siquiera puedo blandir una espada. ¡Un cocó en el campo de batalla! Y sería el hazme reír. Hasta mi amada Afrodita me rechazó al verme de esta guisa. Has de saber que Afrodita ha cambiado mucho. Creo que todavía tienes posibilidades. Oh, la diosa más hermosa no puede amar a un pollo. Estoy seguro de que sería ilegal. Te digo yo que no. Ares, Tifón ha petrificado a la gente del pueblo, a mi compañía de soldados, a mi hermano. Todos necesitan tu ayuda. Puedes ponerte todo lo sentimental que quieras, pero la realidad es que Este animal no puede ayudarte. No puedo recuperar a Afrodita y tú no le harías daño a una gallina. Hazte la idea de que tu hermano ha muerto. ¡Ey! Ahora déjame llorar mi suerte. Algo que tendré que hacer de forma metafórica, porque los pollos no expresan sus sentimientos con lágrimas. Sin embargo, lloraré por dentro eternamente. Tendré que decirle a Afrodita que te has rendido. ¿Qué has dicho? Una gallina es una gallina, ¿verdad? Tendré que contarle que ya no vales para luchar. Olvídate de tu esencia perdida. Nunca serás el que eras. Eso. Corre y dile que soy un fracaso. Incluso aunque mi esencia pudiera arreglarme, ningún mortal sería capaz de entrar en la cámara. Ya te puedes olvidar.
Considéralo olvidado. Pero, por curiosidad, ¿cómo podría encontrar esa cámara? Está ahí abajo, cubierta de escombros. Es imposible acceder a ella. ¿Y si usara esa lanza gigante? Voy a intentarlo. Oso, ¿una ayudita? Maldita lanza gigante oportunamente colocada. Ya no está bloqueada, así que allá voy. Ah, bien. Será tu tumba. Que descanses en paz. Antes de que te vayas, tus posibilidades son inexistentes. Pero hagamos que con mi bendición pasen a ser escasas. ¡Oso, no! ¡Mírame! No estás preparado.